A muy temprana edad, Ronaldo empezó a jugar en la Unidad Deportiva Revolución, unas canchas donde se han forjado futbolistas como Pedro Muñoz, Juan Carlos Medina y Eduardo López. Ahí, el profesor Arturo Gutiérrez lo recuerda con admiración en el equipo TED, Trabajo, Estudio y Deporte. Un niño muy disciplinado siempre y bien respetuoso. Bueno, yo en mi caso con mi club, él jugó conmigo y también llegó a ser campeón goleador en torneos así de escuelas o que nos invitaban por años. Y pues me imagino que por eso está. Tú sabes que siempre lo que es la disciplina y la humildad es lo que cuenta para poder hacer algo. Y es lo que tiene él. Cuando él estaba en la escuela siempre me decía, no, papá, metí tantos goles y que 2, 3, 4 goles. Yo pensé que, pues que también como era un niño, pues los niños a veces fantasean mucho con las cosas. Dije, no, pues ya de meter goles. Pero cuando voy a verlo por primera vez a un partido oficial a una escuela, ese día metió 7 goles. Jugar en tierra te forja mucho, aunque de niño no la sientes mucho, porque lo único que te importa es jugar al fútbol ahí. Conforme vas creciendo, sí te vas fijando un poco más en las condiciones, pero de niño la verdad que lo único que haces es disfrutar el fútbol. Hay que seguirle echando ganas. Así me tocó a mí estar aquí así, pues ahorita poco a poco, ahí en primer equipo, en la selección, gracias a Dios. Todo es de seguir trabajando y de cuidarse también fuera de la cancha. Veo a esos niños y me reflejo mucho en ellos, cómo iba yo de niño con una ilusión y más que nada con las ganas de divertirme en el fútbol. Como te comentaba hace rato, no me importaba la tierra, sino más que nada el disfrutar del jugar fútbol y la verdad que ver a esos niños, también darles unas palabras de aliento, pues es muy importante para mí, saber que vienen generaciones atrás que también pueden crecer y pueden lograr grandes cosas.